llega el momento dedicado a los muy cafeteros, es decir... Como nosotros. Nosotros dos, nos ¿verdad? Nos encanta el café, y más sí. si es como este, ojo. Y más si es en cafetera italiana. Bueno, bien. Vamos a hacer un café irlandés, como mandan los cánones. Una auténtica delicia y para mí una de las grandes formas de terminar una buena comida. Con el homenaje que nos hemos dado antes con el secreto, pues tenemos que rematarlo bien. Bueno, pues nada, vamos a darle al café irlandés venga. Ahora mismo. Eso sí, una receta para mayores. Sí, es para adultos. Lo sentimos, esto es lo que pero hay. Esto es en así. En este caso sí. Bueno, vamos a repasar esos ingredientes. Venga, vamos con ello. Se hace muy fácilmente. Uh-huh. Hay que seguir unas pautas que os las decimos enseguida. Tenemos por aquí 4 cucharadas soperas de azúcar moreno. Tenemos 1 decilitro de un buen whisky, como no irlandés, que para eso estamos haciendo un café irlandés. 2 decilitros de nata para montar. Con este café molido vamos a hacer un gran café y simplemente con esos ingredientes más la canela molida para rematar, lo tenemos listo. Oye, ya está. Ya está. Tal cual. Eso sí, pues tiene venga. Unas pautas y unas normas que hay que cumplir. Oye, vamos a repasar además, mire, igual que hemos hecho con otras cosas, sí. con, por ejemplo, con pastas, con salsas, la bechamel, hemos hecho siempre una serie de recomendaciones para evitaros uh-huh. algún disgusto en la cocina, pues mira, para no maltratar la cafetera italiana y hacer un buen café, también hay una serie de truquitos, no vamos a poder decirlos todos. Eso pero es. Bueno, vamos a algunos que otros sí que os vamos a dar porque vamos, seguro que os vienen bien. Lo primero de todo y más importante, ver, he metido la nata en la nevera uno. Para vale. que la nata esté fría, uh-huh. porque siempre que tiene que sí. montar o en este caso sin montar, la nata tiene que estar en la nevera. Por pues otra venga. Parte, templamos el agua de la cafetera para evitar que el café sufra y para alargar también el proceso. Si el agua que entra en la cafetera claro. italiana está tibia, luego va a costar menos que suba el café y el café va a sufrir sí, menos. Sí, sí. Estamos haciéndolo como mandan los italianos. ¿Eh? Oye, y una cosa, y ahorras en el fondo tiempo, porque también. Si el agua ya está tibia, tarda menos el proceso. Te voy a contar una cosa, yo esto lo hacía sin saberlo. Como soy un cagaprisas, pues siempre el café de la mañana le daba un golpe al agua, luego uh-huh. la metía en la cafetera y en un minutito tienes hecho el café. Pero eso es por la rapidez. Y luego me enteré de que además es bueno para el café pues, hacer esto. Qué bien, muy qué bien. Bien. Ya le hemos templado bueno. el agua, con lo cual acortamos mucho el tiempo. Muy bien. Y además, sobre todo el café sufre menos. La medida del agua. A ver. Hay algunas cafeteras que te lo marcan, pero bueno, más o menos al final coges hasta el tornillo. La medida. Tiene que quedar un café bien concentrado. Eso es. Luego viene el whisky, luego viene la nata, con lo cual aquí el café. Oye, ¿y a ti cómo te gusta el café de cafetería italiana? Porque a mí me gusta concentradito. También, claro, concentrado como yo, efectivamente. A mí, desde luego, es lo que me reactiva por las mañanas. A mí también, totalmente. Puedo prescindir del café en otros momentos del día, pero ay, madre mía, cómo me quiten el café de las mañanas. Yo soy muy cafetero y después de cada comida, menos la cena, pero por ejemplo, si almuerzo, café sí. después. Si como, café después. Si meriendo café después, a partir de ahí ya no, pero café después porque si no me vengo abajo, me duermo. Yo siempre digo que es que las que tenemos tensión baja, pues nos viene muy bien el café. Es una gran excusa para comer jamón, chocolate, claro que sí. cafeína, ¿verdad? Eso es. Mira, esto es muy importante. A ver, poner el café y dar unos golpecitos para que se regule, para que, pero nunca presionar, eso es un error. Eso, cosas que hacemos mal, como los dibujos animados. Eso es. Presionar, tapar así, digamos, el café. La medida esta que muchas veces nos sale que lleva como una tapa para apretar, no es necesario. No. Con unos golpecitos se reparte y hay que tener en cuenta que esto no es una cafetera de presión, como las que vemos en los bares, que ahí la presión puede con el... Es importante. Claro, aquí tiene que subir el agua, con lo cual hay que dejarle que suba tranquilamente. Y que suba todo el agua y que traspase. Eso es. Repartimos. Que abajo. Apretamos, perfecto. Ahí, de momento vamos bien, aquí con el decálogo de normas para hacer un buen café en cafetera italiana. Ahí está, y ahora lo pondremos a un fuego suavecito, lo vamos a poner por aquí a un fuego suavecito, quiero decir, un fuego medio-alto, no lo pongáis a toda pastilla porque si no hierve demasiado rápido. Y es todas las cosas que hacemos mal. Correcto, hay que ponerlo pues a un 6, si tenéis un arbitro, por ejemplo, 5 o 6, perfecto. Y ya, si queréis hilar muy fino, los italianos recomiendan levantar la tapa cuando veamos que empieza a subir, bajamos la tapa, ¿vale? Ojo, que lo de la temperatura también viene muy relacionado con el tiempo que está en contacto el agua con el café. Claro que sí. Más tiempo el agua con café, más intensidad. Y sobre todo lo de la tapa. Va unido, van unidas las dos cosas. Exacto, pues levantáis la tapa, obviamente en el momento que veáis que empieza a subir, bajáis, porque si no, lo vais a poner todo granizado de café. Así que lo aparcamos. Mira, eso me pasa a mí algunas mañanas, que lo pongo a toda pastilla porque quiero que salga rápido. Y venga. Y luego no me acuerdo de hacerlo un pelín antes y venga otra pues vez. ¿Sabes el dicho de madre, de abuela y de tatarabuela? El café hervido, café perdido.
¿No lo habías oído nunca? Pues mira, no. Pues este es un dicho de... Cierto. Café otra de hervido, las café cosas perdido, que mía. Recomiendan los muy cafeteros con esto de las cafeteras italianas. Si sobra café, no hay que recalentarlo. Nunca, se tira. Jamás. Aunque os salgan las lágrimas. Os digo una cosa, yo suelo hacerme un café con hielo, con ese café. Mm, y no pasa nada. No pasa nada. Yo os confieso otra cosa, yo lo reciclo. Lo reciclo. Y me lo bebo. Pues ya está. Y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, claro que no, no estamos para tirar. Tenemos por aquí el whisky, hemos puesto más o menos un decilitro de whisky y tenemos un, por cierto, whisky irlandés, que si no ya no es café irlandés. Claro, será café si no con sería whisky. Escocés o de Valdepeñas. Correcto. Y queremos un whisky irlandés. Que es el que lleva la E, whisky. Whisky. El otro es whisky, pues este eso es whisky, es. Ya hilando fino. Y le vamos a poner dos cucharadas soperas o cuatro cucharadas pequeñas de azúcar moreno. Lo que vamos a hacer es calentarlo y eliminarle parte del alcohol. ¿Cómo lo hacemos? Flambeando. Subimos la temperatura, disolvemos un poquito el azúcar y flambeamos. Si lo tenemos flambeando muchísimo rato, le vamos a quitar la mayor parte del alcohol. Pero si lo flambeamos durante, no sé, durante 10, 15 segundos, le dejamos una pequeña parte del alcohol, que es lo que queremos, que tenga cierto toquecito alcohólico, hombre, pero no demasiado. Sí, manontropo. Eso es, muy bien. Calentamos por aquí, cuando ya esté bien caliente es cuando se puede flambear. ¿Cómo vamos a apagar el flambeado? Que muchas veces, ay Dios mío, ¿qué hago? Le pongo una cosa a otra, este plato quizás es muy grande. Vamos a coger. Sí, pero bueno, sí. Digamos es una intervención directa. Con esto. Directa y rápida, ¿no? Cuando veáis fuego. No hay titubeo. En una sartén o en lo que sea, siempre hay que poner la tapa, que hay veces que nos ponemos nerviosos. Ay, lo quito, me lo pongo. Sí, yo sería la típica. Bueno, pues yo estoy viendo que... en este programa, esta parte, esos dibujos animados didácticos de cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer con la cruz así. Pues hay que cerrar la fuente de oxígeno. ¿Cómo? Con una tapa. Plom. Me quedo con ello. Y con el aceite exactamente lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Hay que cerrar la fuente de oxígeno. Ponemos, flambeamos. Ahí. Importante, no tengáis nunca... ¿Ha habido sustito casi ahí o me lo perdí? Sí. Estaba pensando, casi me quedo sin pestañas. No, es una buena depilación. Ya te lo digo yo, que alguno he conocido barbaridad. Que se ha depilado. No, pues ya sabes que soy muy curiosa, que me eche un poco encima de los platos. Pues en este caso tenía que haberte avisado, Aitana, de que no hay que echarse. Mira, cuando ya tenemos 10 segundos de flambeado, ponemos la tapa y aquí paz y después Gloria Fuentes. Importante, cuando flambeéis, no pongáis nunca la campana, porque hay veces que la absorción se lleva la llama. Y si en la campana hay una capita de grasa, que no digo que en la vuestra lo haya, ni en la mía, ni en la suya, pero en algunas lo hay, pues imaginaos, puede ser peligroso. Así que siempre que flambeéis, campana apagada. Si alguna vez estáis cocinando con aceite y sale un poco de llama, campana apagada y ponéis la tapa, ¿vale? Y con eso, no hay ningún problema. Vamos a poner la tapa ya, que por aquí empezará a salir el café irlandés. Y volvemos haciendo el café irlandés. Qué bien huele a café, ¿verdad? Recién esto huele hecho. Ya a mañana. Es que hasta la gente que no le gusta el café, el olor a café le encanta. Es muy agradable. Claro que sí. Y tenemos también nuestro whisky parcialmente flambeado para eliminar el alcohol. Y con la nata no hace falta ni una coctelera ni nada, simplemente con un botecito limpio. Bien cerradito, eso sí, exacto, para no hacer tampoco el salpicón de marisco. Y aquí hay una cosa muy importante, antes de empezar a menearme, que si no, no puedo hablar. Ajá. Hay que semimontarla. Quiere decir, no tiene que montar del todo, porque si no va a ser imposible que pase el café a través de la nata. Es que tiene que tener una textura ligeramente más espesa de lo que tiene la nata líquida. ¿Y cómo lo conseguimos bueno, eso? Bueno, pues agitando y mirando. Nosotros meneamos allí, con movimientos andongueros. Perfecto, mira, yo te acompaño. Te acompaño así un poco pues por darle más dinamismo. Mucho, Pues hombre, verdad. Claro, sí. Nosotros sí. Lo hemos hecho para que lo hagáis todos luego. En casa, que no es pero habitual bueno, es tener así. Una coctelera y para que veáis que se puede hacer con un simple pero botecito. Pero está muy bien. Claro que sí. Tú así di que sí. Meneamos, nada, un venga, minutito. Venga, nos falta aquí un ritmo tropical para... Quemando calorías, que secreto, el café irlandés, hay que quemarlas de alguna manera. Esto ya tiene pinta de estar. Muy bien. Textura buena. Nata hay que... semimontada. Ahí está, esta es la textura. Espesa, pero no demasiado. Sí, se parece un poco al yogur. Sí, bueno, esa es la textura que tendría que tener. Como un yogur griego, de tal eso manera es. Que fluya y deje pasar el cafecito por dentro. Esa es la idea. Además, si te pegas la currada de hacer un café como este y luego llega alguien y le mete la cucharilla y empieza a remover. Esto ya lo he contado en alguna ocasión, en alguno de los sitios pero donde he trabajado. Pero yo no lo sé, Cuenta. Matilde, en la Matilde. Sí, vale. Mítico de la hostelería donde trabajé durante muchos años en Zaragoza y entonces pedían de vez en cuando un café irlandés. Pues te pegas la currada de hacer el café irlandés, no yo, sino el jefe de sala. Se lo ponías al cliente y de repente veías como el cliente clan, 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 lo mezclaba como un colacao. ¡Ah!
soltaba un grito, Pepe, me acordaré siempre, Pepe, si me estás viendo, un saludo, soltaba un grito que se oía, le dolía, bueno, un grito interno, claro, por supuesto. Sí, sí, por supuesto, no se podía escuchar claro, aquello. Pero le dolía en lo más hondo del corazón, claro. Que algún día... Porque lo más bonito es eso. Seguro que entra ganas de salir ahí. ¡No hagas eso, insensato! Se puede decir, ¿por qué no? Educadamente. Sí. ¿Se lo está tomando así porque quiero? O quizá... O por ignorancia. Hay que decirlo, claro, sí. Claro, porque, suavemente. Te estás perdiendo un disfrute de tomártelo bien. Es que si lo remueves, para eso no se montamos la nata ni hacemos todo esto. Es que fíjate todo el trabajo que lleva detrás, ¿eh? Un poquito. Bueno, en eso ya sabes que los baristas son los... mayores especialistas, los maestros, y en claro España sí, hay muy buenos. Muy buena cantera de baristas, ya lo sí, creo que en sí. En Aragón, especialmente. Muy buena. Que ganan concursos internacionales por ahí, por el mundo. Cierto es, conozco algunos. Sí, sí, yo también entrevistaba más de uno, sí, ajá, sí. Porque si todos los años ganan. Pues sí. Gana alguien. Se llevan algo todos los años, sí, sí, es así, sí, ¿eh? De verdad. Muy bien. Oye, pues, ¿qué ay, te parece si empezamos con el montaje? Venga, que eso vamos también tiene pues su liturgia, ¿no? Se puede poner en diferentes uh-huh, formatos. A mí me gusta ¿sí? mucho la copa, pero bueno, el más clásico es una copa alta con una asita. Pero a mí en una copa de estas no demasiado ancha, término medio, no está mal, me gusta, sí, es verdad que a lo mejor en el imaginario tenemos la copa con asa. Eso la copa es, de vidrio es, con sería asa, el recipiente más clásico. Pero bueno. Que este funcione igual. Pero luego, somos muy de innovar aquí, venga. Bueno. Aquí puede hecho, valer perfectamente. Luego ponemos una cuchara, vamos a intentar uh-huh, hacer sin mucha herramienta, con lo que sí, se suele tener en casa, otra capa, amortiguamos el golpe del café para intentar que se hagan dos capas, para que no uh-huh, se mezcle demasiado el café con lo que es el whisky. Ahí está, vamos poniendo poquito a poco, poquito a poco, muy poquito bien, a poco, y ponemos una ración generosa de café, como podéis comprobar. Muy bien, seguimos adelante. Esto te revive, vamos. Ahí este está, tipo de cafés vamos a remover te un dan poquito, la vida. Ahí está. Y esta es la textura que tiene que tener, ligeramente montada. Esa es. Muy bien, perfecto. Vamos a ponerlo también con mucha uh-huh, delicadeza, porque aquí está la clave. Que el café se mezcle un poco con el whisky, pues mira, no pasa relativamente nada. Pero con la nata hay que son tener palabras un poco mayores, más de delicadeza. Entonces vamos a poner y echar con mucha delicadeza para intentar que se hagan dos capitas. Que fluya poco a poco, así, poco a poco, poco a poco. Muy bien. Ahí está. La y cuchara lo claramente, que hace es amortiguar el golpe uh-huh, y evitar que se mezcle con el cafecito. Muy bien, estamos haciéndolo con el mayor de los respetos a los baristas, que son los auténticos profesionales de esto, ¿eh? Por supuesto. Y a los irlandeses, inventores del café irlandés, también, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Muy bien. Uh-huh. Bueno, más o menos conseguido, ahí está. Yo creo que... es... complejo, complejo, ¿eh? Ahí lo tenemos, pero se han hecho las dos capitas. Por la parte que quede mejor y ya está. Yo creo que está por aquí, muy bonito, ¿eh? Está precioso. Está la parte bonita. Sí, 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 sí. Muy bien, pues ahora, ¿cómo se tomaría? Bueno, pues si queréis podéis ponerle un granito de café, un poco de cacao o a mí, por lo menos me gusta, un poquito de canela. Ay, canela molida y ya está. Y a la hora de beber luego hacemos una demostración práctica. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Pues mira, voy a acabar con una frase, a ver si me acuerdo bien. La vida es como una taza de café. Todo está en cómo la preparas, pero sobre todo en cómo la saboreas. Eso es de Forrest Gump, ¿no? Café irlandés. No, no, es mía propia. Ah.